¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Diario Tiburón, el programa oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz. Hoy tenemos bastante información y es que los Escualos están entrenando a doble sesión para recibir a los Esmeraldas de León. ¿Quiénes están urgidos de puntos? Pues quieren estar en la fiesta grande del fútbol mexicano. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Carlos Siliceo. Mi querido Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Chantal, buenas noches a todos, qué gusto poder saludarles. Pues sí, como lo venimos comentando, pues es lógico con el cambio de entrenador, pues doble sesión y seguramente así seguirá durante el fin de semana. Carlos Reynoso está tratando de implantar su idea en el esquema de los Tiburones Rojos de Veracruz. Bueno, pues en unos minutos tendremos las palabras de los elementos del primer equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Qué fue lo que dijeron para las cámaras de Tibuvisión? Y va a estar platicando con nosotros en el estudio Sebastián Jado, un elemento pues a quien el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz cuida mucho, 19 años, portero titular en la sub-20, ya ha jugado con el primer equipo y podría ser el guardameta del futuro de los Tiburones Rojos de Veracruz. Pues esta información es la que tendremos a lo largo del programa en Diario Tiburón. Los esperamos a que sigan con nosotros y pues es momento de empezar a interactuar. Les recordamos que estamos como @tibuvision en Instagram, Twitter, Facebook. Si usted todavía no tiene la Tibu App, es momento de descargarla para que le lleguen las notificaciones al instante en el que nosotros estemos en vivo y en directo transmitiendo el programa dedicado a todos los Tiburones Rojos del Veracruz, Carlos. Vamos a hacer, Chantal, la primera pausa y regresamos. Vamos a tener el reporte del día del primer equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Carlos Reynoso al mando, día 2. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de vuelta en Diario Tiburón y el día de hoy, pues, otra vez doble sesión de entrenamiento para los Tiburones Rojos de Veracruz. Ayer fue el centro de alto rendimiento, hoy fue la cancha del estadio Luis de la Fuente, el Pirata, por la mañana, 8 de la noche, tempranito. Carlos Reynoso, pues, citó al plantel, estuvieron haciendo algunos ejercicios de remates a portería, llegadas por las bandas y centros para hacer remates, por supuesto.
llegando a profundidad, es algo que Carlos Reynoso desea mucho de su plantel. Y después, pues como estamos viendo en pantalla, pues mucho trabajo de fútbol en la cancha del Estadio Pirata Fuente. De nueva cuenta, un posible cuadro titular muy similar al que les presentamos el día de ayer. Después, al final de la práctica, pues saques de banda, estuvo trabajando el maestro Carlos Reynoso por el lado derecho, sacaba Arturo Paganoni, se cruzaba para sacar Lucas Rodríguez, también en algunas ocasiones fue Hugo Cid quien hacía los saques. Posteriormente, tiros de esquina, muchas repeticiones en los tiros de esquina, y pues así concluyó el entrenamiento de los Tiburones Rojos de Veracruz de este día por la mañana. Y por la tarde, de nueva cuenta, pues trabajo de fútbol para el equipo de los Tiburones Rojos. Pues ahí está, Carlos, el trabajo intenso de los Tiburones Rojos del Veracruz de la mano del maestro Carlos Reynoso, mientras otros equipos en el máximo circuito le dan descanso a sus jugadores. Por su parte, los Tiburones Rojos del Veracruz, bueno, pues están entrenando a doble sesión, no quieren perder ni un solo minuto para poder preparar el siguiente partido que tienen aquí en el Estadio Luis Pirata de la Fuente. Estarán recibiendo a los Esmeraldas de León. Ya habíamos comentado, la jornada número 13, sin duda alguna, es una finada adelantada. ¿Por qué? Porque los escualos están urgidos de puntos, y como bien mencionaba el señor Carlos Reynoso a lo largo de las entrevistas, pues se tienen que sacar mínimo 10 puntos de los restantes. Sí, así fue como Carlos Reynoso marcó ese compromiso, y es claro, Chantal, en todos los equipos, pues cuando hay un cambio de entrenador, hay un cambio de sistema. El cambio de sistema suele traer cambio de nombres en la alineación, y obviamente hay que estar trabajando y hay que hacer muchas, pero muchas repeticiones, y es en lo que de momento se está enfocando el cuerpo técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, y es por lo que Carlos Reynoso prefiere trabajar de esta forma el fin de semana y no tener ningún partido de preparación más formal, como han hecho pues la gran mayoría de los equipos, tanto de la Liga de Ascenso como del máximo circuito, que están teniendo descanso por la fecha FIFA. Carlos, y uno de los elementos que podría seguir dentro de la alineación titular de los escualos es Arturo Paganoni. Aquí tenemos las palabras justamente de este elemento escualo, que habló para las cámaras de Tibuvisión. No, pues lo tomamos de la mejor manera, ya lo conocemos la mayoría, y bueno, vino para sacar resultados. Lo más importante es que empecemos con el pie derecho con él, y bueno, que el equipo se adapte lo más rápido posible para la victoria. Lo hace porque nos comentó que confía en el grupo, eso nos da confianza de que confía en el jugador, y bueno, lo que tenemos que hacer es matarnos adentro de la cancha, que es lo que quiere, la intensidad, y bueno, que el equipo funcione de atrás para adelante. Ahora sí que como vine la primera vez, ahora sí que nos estamos jugando la carrera, la vida, y vamos a pensar final tras final. Entonces el viernes tenemos una final, la tenemos que ganar. Sigue siendo el mismo profe, lo que conocemos de él es que es un hombre que le gusta la intensidad, y bueno, los nuevos se tienen que adaptar para que agarren su idea. Yo en particular lo tomo como un reto, partido tras partido, y bueno, vamos paso a paso. Primero tenemos una final contra León y ya pensaremos en lo demás. Y bueno, vamos paso a paso, entrenamiento tras entrenamiento, que ahorita estamos por eso entrenando doble sesión para estar bien físicamente el viernes. Tenemos que rescatar los más puntos posibles porque se viene una dura competencia, una dura crisis, porque la verdad creo que lo que habíamos demostrado lo estamos tirando a la basura y tenemos que rescatar algo. Bien, pues ahí teníamos las declaraciones de Arturo Paganoni, quien comenta que el equipo está en un momento de adaptación. Bueno, pues ahora con el regreso del maestro Carlos Reynoso, y otro de los elementos del primer plantel de los escualos que habló para las cámaras de Tibuvisión es Adrián Luna. Es importante asimilar la idea del técnico rápido. Muchos compañeros ya lo conocían, somos muy pocos los que no conocemos su idea. Y bueno, poquito a poco ya la estamos agarrando. Sabemos que también trabaja mucha pelota parada y nos vino bien para trabajar eso también. Anímicamente estamos bien, sí, compromiso, actitud, que no dejemos de correr y que hagamos lo que él dice, que nos va a ir bien. Creo que tiene una idea, como dije, de ser ofensivo, de ser agresivo, de presionar arriba, y eso es importante para nosotros porque necesitamos ganar, hacer goles y cada punto que saquemos va a ser de oro para nosotros. Sí, por supuesto, nosotros estamos comprometidos con el club, comprometidos con el técnico y comprometidos con nosotros mismos y nuestras familias. Sí, estamos trabajando muy bien en lo físico también, y es importantísimo ya empezar a ganar en casa. Necesitamos, y como dije, cada punto que saquemos va a ser de oro, pero en casa tenemos que sacar 3.
Pues ahí están las dos caras de la moneda. Arturo Paganoni, que conoce perfectamente a Carlos Reynoso, con quien era un hombre inamovible en sus alineaciones titulares. Y Adrián Luna, uno de los futbolistas que no tuvo Carlos Reynoso en su anterior etapa con los Tiburones Rojos de Veracruz, con quien ha hablado ya en varias ocasiones a lo largo de estos dos días, y quien de momento, en los cuadros que ha parado, se encontraría como un posible titular para el partido de León. No están trabajando a las órdenes de Carlos Reynoso Sebastián Saucedo, que está con la selección sub 20 de Estados Unidos haciendo una gira por Inglaterra, y Pedro Galese, que ayer fue titular con la selección de Perú en el partido que se llevó a cabo en Lima, donde el combinado Inca y Pedro Galese empataron a 2 goles con la selección argentina. Bueno, pues con esta información cerramos el bloque del equipo de primera división de los Tiburones Rojos del Veracruz. Es momento de ir a una pausa comercial, pero al regresar tendremos al joven promesa del fútbol mexicano. Es el portero de la sub 20 de los Tiburones Rojos del Veracruz y que también ha tenido participación con el primer equipo, Sebastián Jurado. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Está con nosotros ya el invitado de lujo. Se trata de Sebastián Jurado Roca, que cuenta con tan solo 19 años de edad. Mide 1.89 y es originario del puerto de Veracruz. Es momento de darle la más cordial de las bienvenidas, que por cierto, milita en una posición en la más complicada del fútbol mexicano. Es arquero. Sebastián, bienvenido a Tibuvisión. Muchas gracias, encantado de estar aquí, encantado de la invitación y pues bueno, qué gusto poderlos acompañar en el programa. El gusto es para nosotros, de verdad que sí, a lo largo de la semana hemos estado hablando de ti, pero hemos hablado bien, porque tuviste la oportunidad de jugar el partido amistoso frente a Albinegros. Platícanos un poco cómo te sentiste con el cuadro titular. Bueno, siempre es un cambio importante, ¿no? Un cambio importante de la sub-20 al primer equipo, pero yo creo que siempre es positivo porque ya te desarrollas con jugadores de gran experiencia, con jugadores que ya tienen cientos de partidos en primera división. Entonces me sentí muy arropado por el equipo. La verdad que las veces que me ha tocado participar con ellos me he sentido arropado, me he sentido tranquilo y pues bueno, la verdad que bien, y esperemos poder seguir sumando en lo positivo. Sebastián, normalmente un arquero siempre ordena su defensa. Les grita, los ordena, etcétera. No sé qué es lo que pasa dentro del terreno de juego. Son pocos los aspectos que uno logra ver a la distancia. ¿Cómo eres tú con tus compañeros? Pues trato de ser igual. Te digo, es un cambio difícil, que muchas veces tú pasas de gritarle a
a un compañero de la sub-20, okay, y pasas a gritarle a Leo, pasas a gritarle a Noya. Entonces, obviamente, tú por dentro, cuando vas subiendo es diferente, pero cuando ya estás dentro del campo, te vuelves uno más de ellos y tienes que participar de igual forma y desenvolverte de igual forma que lo haces en la sub-20. Entonces, no hay miedo. O sea, ¿de verdad que no te entra el pánico de decir, ay, le grito, no le grito, ¿qué hago? No. No, yo creo que al principio, cuando recién tuve la oportunidad de entrenar con el primer equipo, sí había ese nervio de que alguien se volteara y te dijera algo, pero la verdad que no, hay un gran grupo, te repito, me han arropado muy bien y me he sentido que me he desenvuelto mucho mejor con el pasar del tiempo y ya no existe ningún miedo en ese aspecto. Carlos, pues es momento de saludar a Sebastián, un elemento importante dentro de la sub-20 de los Tiburones Rojos del Veracruz, y como él lo dice, poco a poco ha tenido oportunidad ya con el primer equipo y es una ficha bastante importante dentro del esquema del equipo, porque sin duda alguna es un elemento que tiene proyección a lo grande. Sí, desde hace mucho tiempo hemos escuchado que los equipos se paran de atrás para adelante y obviamente pues él es una pieza clave en el paso de la sub-20, que está en sexto lugar, que está en zona de calificación, y también en este caso pues ya con el primer equipo, porque además pues tiene 19 años, pero ya tiene tiempo entrenando con el primer equipo. O sea, realmente sí es un futbolista en el que hay puestas esperanzas. Y a mí me gustaría preguntarte, Sebastián, ¿por qué portero? Porque se lo hemos preguntado a prácticamente todos nuestros invitados. ¿Por qué portero? Y sobre todo en la portería, que es una posición... yo recuerdo que muchas veces al que peor jugaba de la cuadra, de portero. O por distintas razones. ¿Tú por qué empezaste a ser portero? Bueno, yo empecé a ser portero primeramente porque tengo un hermano, Cristóbal, al que le encanta el fútbol. De chiquito jugábamos juntos, nos llevamos muchos años, me lleva 6 años, pero desde chiquitos nos gustaba mucho y él era delantero. Entonces, cuando jugábamos juntos, pues obviamente él me decía, no, pues tú ponte de portero. Entonces fue ahí cuando empezó mi gusto, empezó la atracción por la posición, y la verdad que empecé desde muy pequeño y nunca cambié la posición, porque desde el principio me encantó, quedé fascinado. Y yo creo que lo que me hizo decidir entre quedarme con esa posición es que tú eres diferente al resto, sabes que vives muchas emociones solo. Entonces yo creo que esa es de las principales cosas por las que me quedé. Y sobre todo que tiene el tema de que pues normalmente en un partido no hay cambio de portero, normalmente además un entrenador pues decide, él es mi portero titular y con él se va. O sea, normalmente es muy complicado. O sea, las oportunidades, si no te las ganas antes de que empiece un torneo, son muy difíciles de ganar después. Sí, bueno, eso con el pasar del tiempo te das cuenta, porque yo empecé en la escuelita, empecé en un equipo que se llama Royal Abogados, y después pasé a la escuelita de los Tiburones, y pues muchas veces no te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Porque en la escuelita pues todos participamos y todo. Pero conforme pasa el tiempo, tú te das cuenta, ay, pues ya hay un portero titular, ya tengo que entrenar más fuerte para poder sobresalir, para poder jugar. Entonces, claro que es complicado, porque portero, ahora sí que titular solo hay uno, ¿no? Un lateral puede jugar de volante, un volante puede jugar de delantero. Entonces, esa es la parte complicada de la posición. Y cuando subes al primer equipo, Sebastián, ¿cómo es la relación entre los porteros? Porque muchas veces, la gente no ve los entrenamientos, pero muchas veces los jugadores de campo hacen unos ejercicios y en un lado de la cancha está el entrenador de porteros, 3 o 4 porteros, y están nada más trabajando. ¿Cómo es la relación, Sebastián, con los porteros que te ha tocado? No, extraordinario. La verdad que desde que me tocó subir al primer equipo, extraordinario. Yo creo que desde que tuve la oportunidad de compartir momentos con el mismo Melitón, que desde que yo subí me arropó mucho. Con Leonín, con Mario, conforme ha pasado el tiempo, con Matute. Ahora que me toca compartir con Pedro, con Silverio. Entonces, yo creo que conforme pasas el tiempo, conoces personas, siempre te dejan algo bueno, siempre tienes algo que aprender día con día. Y yo creo que eso es lo más importante, tomar lo positivo de cada uno y llevarlo a la práctica de tu persona, de tu perfil como jugador, para que te sirva para un futuro. Oye, Sebastián, y como veracruzano del puerto, ¿qué significa para ti jugar en el Veracruz?
No, bueno, significa la verdad una pasión increíble, porque yo venía al estadio con mis papás, siempre venía con mis papás, con mi hermano a veces, y la verdad que era, me sentaba en general, de este lado, General Sol, y no, pues cuando vienes como aficionado, pues obviamente le gritas a tu equipo, vives los partidos con tu equipo, entonces créeme que ahora estarlo viviendo de adentro hacia afuera es totalmente distinto y es una emoción que solo estando ahí, viviéndola, puedes decir y describirla y a duras penas, la verdad. Sebastián, tienes una gran ventaja de estar militando en el equipo de tu ciudad, que tus papás puedan estar al pendiente, que puedan estar apoyándote, ¿por qué no?, en todos los partidos, pero ¿has pensado que en algún momento quizá tengas que emigrar a otro equipo? Claro, o sea, sabemos que el fútbol es así, ¿no? Sabemos que un día puedes estar en algún lugar, otro día puedes cambiar y estar en el punto de la República o en otro lado totalmente diferente. Pero es así, ellos lo saben y la verdad que ha sido base fundamental que ellos estén cerca de mí, porque eso siempre te da un plus, eso siempre te da un plus, porque obviamente tú escuchas a los compañeros que vienen de fuera y sabes que es complicado, sabes, sí, que es claro, complicado vivir fuera de tu casa, estar lejos de tu familia, entonces siempre estando con tu familia, siempre van a buscar arroparte, siempre van a buscar lo mejor para ti, el mejor camino, las mejores decisiones, incluso te dan consejos para las mejores amistades que tú tengas. Entonces yo creo que ha sido base importante en mi formación, no solo como jugador, sino como persona, que mi familia esté aquí. Después de un partido, obviamente va a haber partidos donde tengas grandes actuaciones, otras donde quizá no luzcas tanto, así es un portero, pero ¿qué es lo que te dicen tus papás después de un partido donde quizá no se dieron las cosas como tú esperabas? Bueno, la verdad que me ha pasado más de una vez, ¿no? Okay. No solo, no, pues te mentiría si te digo, no, nunca me he equivocado, claro que me he equivocado. Y es complicado porque yo, ya la verdad, desde chico soy, no aparenta, pero soy una persona muy enojona, entonces... ¿De verdad? Sí, de verdad. No me lo imaginaría. Entonces, ¿no? Pues sí me dan mi espacio, sí me dan mi espacio porque saben que lo traigo adentro, pero digo, ellos siempre está el apoyo incondicional. Mi mamá, que es la verdad, la que siempre ha estado cerca de mí en cuanto me ha tocado ir a selecciones de chiquito, todo eso, siempre acompañaba y siempre me decía que no pasaba nada, que obviamente siempre van a haber más partidos, siempre va a haber una revancha y el fútbol es así, la verdad que un día puedes tener un mal juego, pero a los 3-4 días tienes otro partido y puedes tener una gran actuación, entonces yo creo que siempre ha habido ese arropo, esa mano de mis papás en el hombro, que siempre va a hacer falta. Sebastián, ¿cómo te gusta que la gente sea contigo? ¿Que sea directa, que sea honesta o que mejor te den el dulce? Digamos, no, Sebastián, o sea, yo creo que el árbitro se equivocó, yo creo que el defensa pudo haber hecho más, o que te diga, la verdad es que en esta ocasión sí la regaste. ¿Qué onda? ¿Cómo te gusta que sea? No, claro, obviamente directa, honesta, sincera, porque obviamente uno cuando traes esa espina y cuando dices, pues pude haber hecho más o fue tu error, uh-huh, obviamente, bueno, muchas veces yo siempre voy y le pregunto a mis mismos compañeros, oye, ¿cómo viste tú? No, ¿sabes qué? Sí te hizo falta. Sí, son honestos. Sí, la verdad que sí. Ok. Entonces... siempre busco una persona honesta, una persona directa, sincera, porque así me gusta ser a mí. Entonces, mejor que me digan las cosas de frente y yo trabajar en la semana y trabajar conforme pasen los días en mi error y poder corregirlo el siguiente fin de semana. Dentro de tu equipo, ¿con qué jugador te llevas mejor? Bueno, del primer plantel. Sí, con el que tú digas me identifico más, la verdad es que tenemos bastante afinidad, me llevo bien. Bueno, con Melitón. Melitón. La verdad, con Melitón y bueno, las veces que me ha tocado concentrar con el primer equipo que ha sido en la Copa y todo, la mesa, pues ahora sí que siempre me siento con Meli, con Leo, con el Gordo Andrade, con Saucedo, con Carlos Castro. Entonces, son personas, la verdad, que muy agradables, que te dejan mucho y que la verdad son, tú te das cuenta e identificas. Y pues son con los que más me llevo. Sebastián, a tu corta edad, 19 años, ¿cómo vives una concentración? ¿Qué es lo que haces en una concentración? Bueno, pues obviamente, primero muy feliz, ¿no? Ajá. O sea, llegas y es increíble porque desde el desayuno, la comida, la cena, todo es espectacular, el trato es invaluable, la verdad
que no te puedes quejar de nada, te dan todo. Y la vivo, pues ahora sí que muy tranquilo, con el que me ha tocado concentrar, te repito, es con Meli. Y yo lo tomo como ejemplo a él, porque es un gran profesional y porque me ha tocado vivir de cerca experiencias con él. Y entonces, pues tú vas tomando las cosas buenas de cada quien y también te fijas en lo que hacen ellos, estar tranquilos, descansar, ver la tele. Okay. No, la verdad es una gran experiencia. Digo, yo la verdad es que si me dijeran, te vas a quedar concentrada todo un día, diría, ¿qué voy a hacer en todo ese tiempo? O sea, ¿ustedes qué hacen? ¿Juegan videojuegos? ¿Qué sé yo? ¿Cartas? ¿Qué hacen? Digo, aparte de descansar, que es la finalidad, ¿no? Tienes que matar el tiempo con algo. Sí, claro. Bueno, las cartas, ¿no? Las cartas. Las cartas, okay. Es lo principal. Ahora sí que te hablan por teléfono y ¿sabes qué? Está en este cuarto las cartas y ¿sabes qué? Vamos. Hablamos después. Y jugamos cartas, okay. Claro que sí, es la verdad lo principal. Y que más que nada se utiliza para convivir, para integrarnos, para divertirnos, porque igual estar concentrado, pues muchas veces, si uno no está acostumbrado, puede ser tedioso, puede ser esperar las horas, cuándo tienes que bajar a la activación, cuándo tienes que bajar a comer. Entonces, yo creo que en compañía de los amigos, en compañía de los compañeros, es gran experiencia, es gran experiencia. Oye, Sebastián, como un hombre que viene de la cantera del equipo, ¿cómo tomas lo que ha pasado estos meses donde pues ha habido oportunidad para la gente? Digo, tú ya eras o prácticamente pues entrenas a full con el primer equipo, pero sube Kaiser, sube Castro, en Copa también debutó el delantero del equipo sub-20. Entonces, ¿cómo ves tú que haya oportunidad para los jóvenes en Veracruz? No, pues sensacional. La verdad que ver a compañeros que, por ejemplo, yo he convivido desde un principio, desde que yo estaba muy chiquito con Kaiser y con Castro. Los dos hemos jugado juntos, los tres hemos jugado juntos desde muy pequeños y la verdad es como si yo estuviera jugando. Verlos a ellos jugar es como si yo estuviera jugando, es una gran alegría. Y ahora sí que es satisfacción ver que el club da las oportunidades para los jugadores que venimos de abajo, los jugadores que venimos de la cantera. Y pues yo creo que es un premio a todo el esfuerzo que uno viene dando desde muy pequeño. Y es una satisfacción que solo estando ahí, te repito, puedes saber lo que es vivirla. Vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir platicando con Sebastián Jurado, guardameta de los Tiburones Rojos de Veracruz. Vamos a platicar de lo que está viviendo el primer equipo, con el primer equipo y también con el equipo sub-20 que está pues peleando por los puestos de liguilla. Recuerden, Twitter, Facebook e Instagram, @tibuvision, www.tibuvision.com, youtube.com/6/tibuvision y desde la TIWAP también nos estamos viendo. Pausa y regresamos. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate. Charlie Football juega en nuestra cancha. We'll be right back.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de regreso en Diario Tiburón. Nos acompaña el portero de los Tiburones Rojos de Veracruz, Sebastián Jurado. Y a mí me gustaría preguntarte, Sebastián, pues a los 19 años, ¿cómo tomas un cambio de entrenador? En este caso, en los dos equipos con los que participas, ¿cómo has vivido estos últimos días? Bueno, sabemos que el fútbol es así. El fútbol, hay cambios y yo creo y soy de la mentalidad que todo cambio es positivo. Ahora en la sub-20 se quedó el que era auxiliar del profe Luna, el profe Padrón, y pues en el primer equipo, que ya todos los conocemos, vino el profe Reynoso, y pues ya sabemos su ideología, ya sabemos lo que él nos pide. Entonces yo lo tomo como un cambio positivo, como un cambio que de todo hay que aprender, y yo creo que es una persona del fútbol, del medio futbolístico, a la que tenemos mucho que aprenderle, igual que al profe Luna, que en este momento se quedó de auxiliar. Nos dices que ustedes ya saben qué es lo que quiere Carlos Reynoso. ¿Cómo le contarías tú a la gente qué es lo que quiere Carlos Reynoso? Bueno, ¿qué quiere del equipo? Primeramente, ser un equipo agresivo, ser un equipo ofensivo, ser un equipo que va hacia adelante, que tenga la pelota, ser un equipo profundo. Y yo creo que es eso, que la gente se identifique con Veracruz por ser un equipo ofensivo, que sea un equipo que ataque los 90 minutos y eso. Y ahora, pues él hace el compromiso, lo platicó aquí en las cámaras de Tivovisión, de 10 puntos de 15. ¿Cómo lo tomó el equipo, Sebastián? Bueno, yo creo que es un reto. Un buen reto, un buen objetivo, una buena meta, que yo creo que nada es imposible. Y yo creo que el mismo plantel y con jugadores que se sumaron, que son grandes aportaciones, yo creo que se puede hacer, que hay plantel para poder lograrlo. Sabemos que vienen cinco finales, que son, hay que jugarlas a muerte. Y ¿por qué no pensar en más de 10 puntos también? No es imposible. Oye, Sebastián, y cambiando un poco al equipo sub-20, sexto lugar, se han hecho muy buenos partidos, se empezó invicto el torneo. ¿Cómo ves tú al equipo sub-20? Bueno, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, excelente. La verdad que todos se matan dentro de la cancha, todos corren. Si un compañero le está haciendo falta, siempre hay ese grito de aliento, siempre hay ese grito que te da para arriba. Y pues sabemos que es una circunstancia totalmente diferente a lo que viene en el primer equipo. Pero pues nosotros, la sub-20, tenemos que seguir por el mismo camino. Siempre nos hemos quedado en la línea a un punto, dos puntos de calificar, una vez por goles. Entonces yo creo que esta es la oportunidad de poder trascender, de poder lograr algo bueno dentro del medio de la Liga MX, pero categoría sub-20. Y yo creo que hay que seguir por la misma línea, hay que correr todos los partidos, hay que meter todos los partidos y hay que generar buen fútbol. ¿Y cómo cambia, Sebastián, el chip cada semana o cuando estás entrenando con el primer equipo, cuando te ha tocado concentrar, el caso del partido del martes que te toca jugar en Orizaba y con la sub-20? ¿Cómo es eso para ti? Bueno, la verdad que no hay mucha diferencia. Digo, yo sigo siendo la misma persona, sigo siendo el mismo portero, entonces yo lo único que tengo que hacer es aportar a las dos partes. Obviamente no es quitarle nada, pero tú sabes que estando ya en primer equipo, si te dan la oportunidad, tienes una responsabilidad mucho más grande y debes de afrontarla como tal. Pero eso no le quita mérito a nada, no le quita mérito a la sub-20, y hay que ir y hay que aportar con todo el gusto, con toda la alegría. Y yo creo que todos son grandes compañeros, tengo grandes amigos también en el equipo sub-20, y todos son muy buenas personas, y eso es lo que genera un gran grupo dentro del vestidor y es lo que te hace motivar para poder sacar los resultados. Sebastián, ahora que se hablaba del tema de cambio de director técnico, ¿hay motivación a nivel personal el saber que a pesar de un cambio en la dirección técnica, tú sigues siendo titular de la sub-20? Claro, siempre es un,
Una motivación. Como dije anteriormente, para mí todos los cambios son positivos, todos los cambios vienen para bien, y esperemos que se sigan dando las cosas como van. O sea, siempre el profe Reynoso es alguien que yo tengo la fortuna de ya haber conocido, y que sé cómo trabaja, sé qué es lo que él quiere, lo que él pide. Entonces yo creo que todo suma, de todo se aprende, y es hora de poder trascender y de poder buscar una oportunidad, que es el principal objetivo de uno como jugador. Pues a seguir trabajando como lo han hecho, ¿no? La verdad es que llevan una muy buena puntuación dentro de la tabla de clasificación en la categoría sub-20. Y ahora platícanos un poco, ¿tienes un ídolo en el fútbol? Hablando de la posición específica del arquero. Sí, siempre he tenido un ídolo, y es Adolfo Ríos, que jugaba en el América, también jugó aquí en el Veracruz, y tuve la fortuna de conocerlo, y sí, siempre ha sido mi máximo referente, aquí de México y de Europa, Iker Casillas. Oye, sí. ¿Y es válido que un jugador le pida autógrafo a otro jugador? Pues yo la verdad, sí. ¿Sí? Cuando tuve la oportunidad de verlo, se lo pedí. La verdad, porque siempre fue mi máximo referente, porque siempre me fijaba en sus videos, en sus atajadas y todo, y yo considero válido. ¿Y foto, autógrafo, sí, todo? La verdad que sí, porque cuando alguien es tu motivación, cuando alguien es tu referente, cuando tú te fijas en alguien, ¿por qué? Porque quieres llegar a ser como él, quieres tocar también esos pisos, ¿no? Entonces yo creo que para mí es totalmente válido, y es muy, muy lindo también poder compartir esa experiencia. Fíjate que la jornada pasada estuvo justamente Adolfo Ríos por acá, ¿verdad, Carlos? Lo vimos en tribuna. Sí. Bueno, es que además Adolfo Ríos es el jugador con más partidos en primera división de la historia del equipo, y bueno, la verdad es que sus temporadas pues fueron muy, muy, muy importantes. La verdad es que fue un portero que pues llegó de Pumas, donde tenía de banca. Él era titular y Jorge Campos era suplente en Pumas. Viene a Veracruz y bueno, le costó un poco de trabajo al principio, pero se ganó a la afición, llegó a la selección mexicana, y Adolfo Ríos, la verdad es que pues tuvimos la oportunidad de ver, Chantal, cómo sí, simplemente del pasillo a la butaca donde vio el partido en Preferente, pues fueron prácticamente 15 minutos de fotos, autógrafos, besos. Adolfo Ríos, la verdad es que para mí, que soy de Veracruz, que soy aficionado al Veracruz, pues Adolfo Ríos como portero, pues siempre será el jefe, ¿no? O sea, llegó a jugar en la selección mexicana, que era sumamente difícil. O sea, estamos hablando de épocas donde, insisto, estaba Jorge Campos, que llegó a ser tercer mejor portero del mundo, y Adolfo Ríos siempre estuvo compitiendo a la par. Entonces, realmente, pues un personaje importantísimo. Sí. Sebastián, y bueno, militas en los Tiburones Rojos del Veracruz, eres nacido en el puerto de Veracruz, pero no por eso tienes que irle a los Tiburones. ¿Tu equipo predilecto son los Tiburones o hay otro equipo en tu corazón? Mi equipo predilecto son los Tiburones. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Okay. De verdad que desde chiquito, como te dije, venía al estadio y todo, y siempre era gritar por el Tiburón. Digo, la verdad es que siempre me toca verte en tribunas cuando juega el primer equipo, y sí, te veo apoyando justamente a los Tiburones con tus papás. Muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Oye, ¿color favorito? Rojo. Ah, mira, con razón, viene de rojo. ¿Comida favorita? La pasta. La pasta. ¿Quién cocina la mejor pasta que hayas probado? Mi madre. Claro. Respuesta correcta. Muy bien, porque te va a estar oyendo, ¿eh? Ok. ¿Alguna anécdota que quieras contarnos? Digo, a pesar de tu corta edad, 19 años, yo creo que puedes compartirnos algo que te haya pasado espectacular dentro del fútbol. Algo que me haya pasado espectacular dentro del fútbol. Bueno, sí. La verdad que viví un momento inolvidable dentro del fútbol. Era partido de la sub-17, Veracruz Atlas en la UVM, okay, en la Universidad Villarrica, y me toca subir a rematar porque era minuto 93, ya íbamos perdiendo 1-0 con Atlas, y entonces yo voy a rematar, pues la verdad con mucha convicción, porque yo me acuerdo que todavía ese partido el director técnico, él me iba a cambiar al último minuto para los penales porque había un torneo de penales, okay, y le iba a dar la oportunidad al otro portero. Yo le dije, profe, por favor, aguánteme. Y entonces yo subo a rematar, mandan el centro, justo me cae la pelota y hago el gol. ¿De cabeza, con la pierna? Con la pierna izquierda, yo soy derecho. No, bueno, ok. Sí, y hago el gol, y créeme que
Siempre que la cuento, les digo a todos, hacer una tajada es increíble. Dejar a todos que te aplaudan y todo, pero hacer un gol es inolvidable. Es inolvidable y más como portero. Más como portero porque tú estás acostumbrado a atajar. De acuerdo. Pero hacer un gol es indescriptible. La verdad que fue una emoción totalmente diferente. Aparte fue al último minuto, todos mis compañeros me abrazaron, entonces... Bueno, como portero indudablemente van a ser pocas las oportunidades que tengas de meter gol. ¿Ese gol a quién se lo dedicaste? No, yo creo que a toda mi familia. Okay. A toda mi familia. Mi papá ese día estaba en la tribuna. Ajá. Y estaba abrazando a todos. Yo me acuerdo que... No, yo me imagino, el rey de las tribunas, el papá de Sebastián Jurado. Yo creo que sí. Yo no sé qué van a hacer mis papás si Dios me permite algún día jugar en primera división. Porque mi mamá es una persona muy nerviosa, entonces yo no sé si se vaya a tapar los ojos, si se vaya... No sé, pero la verdad que siempre han estado ahí para mí y son correspondidos. Oye, dicen que los penales es un volado. ¿Tú como portero qué dices? O sea, ¿sí puede ser un volado o realmente los porteros tienen mucho mérito al atajar un penal? Bueno, yo creo que hay mérito. Claro que hay mérito porque tú como portero, obviamente al estar a 11 pasos de la portería, el delantero, el que va a patear, lleva toda la ventaja. Lleva toda la ventaja sobre ti. Y entonces yo creo que pasa por un momento de intuición. Tú decir, yo creo que va a patear ahí. ¿Por qué? Por cómo está perfilado, por cómo pone el pie de apoyo. Hay muchas cosas, créeme que no es solamente el me voy a tirar aquí. Okay. También se analizan los cobradores de penales antes de un partido. También se dice, en este video vimos que lo tiró cruzado, vivo que lo tira cruzado. Entonces créeme que no es solo eso de me voy a aventar aquí y ahí te sale, ¿no? Todo es tiene un porqué. Cómo se para, cómo pone el pie de apoyo. Y digo, juega un papel importante tu intuición dentro de un penal. Y yo creo que hay mérito del arquero. ¿Has atajado penales? Sí, me ha tocado atajar penales. ¿Y es mejor meter un gol que atajar un penal? Y ahí yo creo que no. ¿No? Ahí yo creo que no. Bueno. Sebastián, pues muchas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos por... pues platicarnos de tu carrera, de cómo va el equipo, dejarnos conocer un poco más al Sebastián Jurado persona y pues a título personal, ojalá que pronto la portería del Veracruz la tenga un veracruzano y un tiburón sobre todo. Sería algo pues muy bonito para los que somos aficionados del equipo. Mucho éxito, mucha suerte y que vengan cosas buenas. Ah, muchas gracias por la invitación. Son dos grandes personas y les repito, les vuelvo a agradecer a ustedes, a todo el club que me ha dado la oportunidad y bueno, que vengan muchas cosas buenas. Bueno, pues agradecemos sin duda alguna al club por habernos dado la oportunidad de tener aquí a Sebastián Jurado, elemento importante, sin duda alguna es un elemento que tiene mucho futuro, así que te agradecemos personalmente el haber asistido aquí a Tibuvisión. No sé si quieras, por último, mandarle algún saludo a alguien, porque recuerda que tu familia y todos tus amigos, todos te van a estar viendo. Sí, bueno, agradecer y les mando un gran saludo a todos, a todas las personas que siempre han estado detrás de mí. Primero, gracias a Dios y gracias a mi familia por todo. Bueno, pues gracias una vez más a Sebastián Jurado, a Chantal, a José Aguirre, a Carlos Bolaño, a César Zabaletes, a Sergio Méndez, a todo el equipo que hace posible Diario Tiburón. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche con La Rémora y por supuesto el lunes estamos de regreso a las 8:30 como todos los días con Diario Tiburón. Que tenga usted un excelente fin de semana.